Les modalités de gouvernance, aparte de ser wikipedista, soy miembro de la Escuela de los Commons en Barcelona y también me dedico a la investigación sobre la gobernanza del Procomún. En Barcelona estoy en un grupo de ciencia política que se llama IGOBNET y en Boston trabajo en el Berman Center for Internet and Society. En cuanto a la Escuela de los Comunes de Cataluña, de Barcelona, entonces me gustaría que me cuenten un poco la misión, lo que es esta escuela y cómo, qué perspectiva tiene esta escuela. La escuela aprendió y tomó su nombre por una voluntad de aprender, en el sentido de que en Barcelona nos íbamos encontrando personas de perfiles bastante diferentes que teníamos ganas de explorar conjuntamente, ¿no? Y, el concepto de los commons. Entonces decidimos reunirnos y nació el concepto de la Escuela de los Commons y hacer sesiones de autoformación, en el sentido de cada sesión irla dedicando pues, a una temática, ¿no? Y a partir de compartir el conocimiento. Cada sesión es una persona la que lo prepara y hace una presentación y luego discutimos todos, ¿no? Una de las decisiones que tomamos es que la escuela fuera nómada, porque para cumplir el segundo objetivo de la escuela, que es no solamente autoformación, sino también la difusión de los commons. Entonces decidimos que cada sesión sería en un espacio diferente de la ciudad que estuviera vinculado con los commons. Pues si, por ejemplo, hacemos uno de los debates fue sobre commons y cooperativismo, lo hicimos en la sede de la Federación Catalana de Cooperativas. Otra de las sesiones fue sobre commons naturales, lo hicimos en un instituto de investigación medioambiental, ¿no? Entonces cada vez, ¿no? Vamos a los espacios que están más vinculados a ese aspecto de los commons que vamos a tratar en esa sesión. Las sesiones son abiertas, ¿no? y bastante diferente quién viene a cada sesión. Y luego también hemos hecho cosas más, digamos, más eventos más grandes. Organizamos el primer foro internacional de los bienes comunes digitales. Que esto fue en el 2011, y recientemente organizamos Wiki Sprint, que era parte de un evento internacional que se llamaba Wiki Sprint. Y lo organizamos en Barcelona como dos jornadas de debate en paralelo. Es muy plural en el sentido de pues, que venimos de disciplinas bastante diferentes, como he dicho, medio ambiente, sociólogos o artistas, ¿no? Es bastante plural respecto a la composición. Bastantes personas o la mayoría de las personas que estamos involucradas en procesos de movimientos sociales o politizados de alguna manera y que al mismo tiempo investigamos. Muchos tienen vínculos con la universidad y es mayoritariamente masculino. Yo soy posiblemente una de las pocas mujeres que participa. La otra pregunta sería como el papel de este tipo de nuevas instituciones dentro del movimiento de los comunes para el desarrollo del movimiento de los comunes. ¿Cómo ves tú este desarrollo? La Escuela de los Commons es muy útil porque canaliza como espacio, articula iniciativas. Es como una especie de plaza donde encontrarte otras personas que están trabajando ese tema, entonces más allá de lo que hacemos como Escuela de los Commons, hay iniciativas que nacen de ella, ¿no? Y
Por ejemplo, ahora el Instituto de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Barcelona estamos impulsando un máster, ¿no? Y la existencia de la presencia de la Escuela de los Commons nos permite no pensar el máster como vamos a pensar nosotros desde el instituto, desde el IGOM, ¿no? Un máster y lo ofrecemos, sino que la Escuela de los Commons es, al ser como un nodo, un recurso común, está favoreciendo que el máster sea definido sobre la base de las necesidades y las voluntades de contribuir. Entonces es más sinérgico. No lo definimos de forma cerrada el programa y lo ofrecemos, sino que la Escuela de los Commons nos ofrece un espacio y una red desde el que construirlo, desde abajo, antes de proponerlo, ¿no? Y ya nace insertado en una comunidad de interés y una comunidad de conocimiento y de voluntad de intercambio, ¿no? Estas son cosas ¿cómo definirías una institución así, ¿no? Que en algunos sentidos no solamente se define por lo que hace, que es lo que primero te he explicado, sino por lo que articula, ¿no? Y canaliza. Entonces ese elemento de mantener ese común porque nos beneficia, digamos, nos beneficia a todos de alguna manera, ¿no? Y crea pues un más que la suma de todos. Yo creo que es una de las características del tipo de instituciones que necesitamos. Espacios de articulación, de construcción, que no necesariamente se evalúan por los outcomes, ¿no? También esto es un debate que, sino por las relaciones que construyen, ¿no? Esto es un debate que ha nacido mucho, ha salido mucho en la conferencia, ¿no? El elemento de no pensar los procesos o no acercarse a los commons solamente a través de el recurso o el outcome, ¿no? En el sentido, por ejemplo, en el caso de la Wikipedia sería no pensar la Wikipedia solamente por la enciclopedia, los artículos enciclopédicos, ¿no? Sino pensarla por en qué medida el espacio genera relaciones y articula cosas, ¿no? Entonces, eso me parece de instituciones para fomentar las relaciones, ¿no? Digamos, de alguna manera. Creo que es un tipo de instituciones que necesitamos en los comunes. Y luego, no solamente hay otro tipo de. Hay otro tipo de. No hay una sola respuesta, ¿no? Esta sería una de las instituciones que nos hacen falta, ¿no? Otras instituciones sería, por otro aspecto a resolver sería pues formas legales y económicas y de decisión que favoreciera más la sostenibilidad y la resiliencia de los grupos, ¿no? Que trabajan conjuntamente en torno a un objetivo común, ¿no? Que no son tanto como plazas de intercambio como las escuelas comunes, pero que sí que este tipo de cosas también las necesitamos. Que yo he hecho mucho trabajo en ese sentido, ¿no? De investigación. Y luego, mi concepción de los commons es grupos de personas que se juntan en torno a un objetivo común y lo desarrollan de manera que construye un servicio público, de alguna manera, ¿no? Pero se refiere a grupos autónomos de personas. Y yo veo un gran potencial político en eso, ¿no? Aquí y en general hay otras concepciones de los commons. Hay concepciones de los commons que lo piensan muy cercano al concepto de lo público o muy cercano a los servicios de las instituciones políticas, ¿no? Yo tengo un acercamiento bastante restringido, ¿no? Y pienso que es más útil. Pero al mismo tiempo, si pensamos cuáles son las instituciones que ayudarían a los commons, pienso que también otro elemento sería, no porque piense que las instituciones políticas son los commons, pero sí que pienso que ocupar las instituciones políticas actuales y en algunos casos construirlas de cero es una cosa que necesitamos. Necesitamos instituciones repensar lo que hoy es el Estado, ocuparlo y ponerlo a trabajar al servicio de los comunes, ¿no? Esa es otra cosa que necesitamos.